La Secretaría de Educación de Guanajuato, en lo que es la delegación sur-oeste, siempre, siempre preocupada y siempre avante en tratar y lograr que los alumnos sigan adelante con su educación. Déjenme comentarles, amigas, amigos, que la Secretaría de Educación de Guanajuato, en lo que es la región sur-oeste, que comprende los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo, han estado entregando guías de estudio, amigas, amigos, guías de estudio a todos aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet. Fueron entregadas 1.112 guías. De estas 1.112, 277 fueron para alumnas y alumnos de preescolar, en tanto que 254 guías fueron para alumnos de primaria. Además, para la secundaria, 79 guías fueron entregadas. Y a los niños y niñas de educación especial se entregó también material para 502 estudiantes. Estos niños y estas niñas son atendidos en 7 centros de atención múltiple, los denominados CAM, y que se encuentran distribuidos en la región sur-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Todas estas guías fueron diseñadas, fueron elaboradas por profesores de Guanajuato, considerando los aprendizajes esperados y prioritarios por grado. Todo ello conforme a un tema articulador en atención al desarrollo y fortalecimiento del estilo de aprendizaje de los alumnos. A este respecto, el delegado de la región sur-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, señaló: nuestra secretaria, la doctora Yolosochi Bustamante Díaz, ha manifestado su interés por brindar los apoyos necesarios para que ningún alumno se quede sin estudiar en esta etapa de la pandemia. Y es por esta razón que estamos llevando estos cuadernillos a las comunidades y familias que más lo requieran. El propio delegado Gabriel Espinosa Muñoz recalcó: las guías son un recurso para el desarrollo de habilidades y aptitudes aplicables a cualquier momento de la vida. De ahí que los docentes de cada grupo puedan realizar ajustes con base en su autonomía pedagógica y de gestión. Finalizó Gabriel Espinosa diciendo que la idea es que nadie se quede atrás en sus estudios con motivo de la pandemia. Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste, siempre, siempre adelante en materia educativa.